Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre modelos. Empezábamos a hablar de modelos de tiros múltiples. Y entonces hablábamos de una especie de medida de la efectividad de esos tiros múltiples, ¿no? Entonces vamos a continuar desde ahí y a ver qué tanto podemos cubrir el día de hoy. Entonces nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en qué pasa cuando tenemos tiros múltiples con daño tipo molde de galleta, ¿no? Y decíamos, tenemos QI, que era la prueba de no atinarle, se va a ver como la exponencial de menos un medio RI cuadrada sobre sigma I cuadrada. Y entonces PK era 1 menos E de menos la 1 medio de la suma de estas cosas, ¿no? Y decíamos que esta suma le vamos a llamar X, y que esta X de alguna forma era una medida de efectividad, ¿no? Luego, esta misma efectividad podríamos, porque esta efectividad depende del blanco, ¿no? Depende de las R's. Entonces, si queremos quitarnos de esa dependencia, tenemos que escribir a la RI como otra cosa, ¿no? Que era una proporcionalidad, una cosa que es proporcional a una YI, raíz cúbica, ¿no? Esta YI es un campo de energía que tiene que ver con la letalidad del arma. Esto es nada más dependiente del arma. Es decir, yo describo el radio de letalidad con un parámetro que solamente tiene que ver con el arma, y esta constante, es la parte que depende del blanco. Entonces, la X se ve como K cuadrada por la suma de términos de la forma YI a la 2 tercios sobre sigma I cuadrada, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de la probabilidad de error circular, ¿no? O del error probable circular, perdón. Que lo definíamos hace un par de sesiones. Podemos recordarlo acá. Es el radio del círculo más pequeño que contiene el error 2-dimensional con probabilidad 1.
con medio. Ok. Entonces, vamos a llamarle por las siglas en inglés CEP, ¿no? Es el radio más pequeño que contiene a los errores. Podemos definir otra cosa que se llama potencial contramilitar. En inglés es el PCM. CMP, perdón. Vamos a ponerle PCM. Entonces, para un conjunto, perdón, de N armas, un arsenal de tamaño N, lo que vamos a tener es que esta potencial contramilitar es Y. Potencial contramilitar lo vamos a definir como una suma desde que I es 1 hasta la N de YI a la 2 tercios sobre el radio de este de el error circular, ¿no? Asociado al yésimo error. ¿Sí? Este de aquí, por ejemplo, tiene que ver con medidas que se hacen en bombardeos. Entonces esto se va a medir en generalmente en kilómetros o en millas náuticas o lo que sea, ¿no? Ahora, esta cosa de aquí es una medida que se usa para arsenales, sobre todo de bombas nucleares, ¿no? Entonces, no es una medida de la efectividad de un arsenal nuclear. Otro tipo de medida es lo que le llaman el equivalente en megatones, ¿no? Que es ese sí mide el potencial daño que puede producir un arsenal, pero lo podemos hacer con estas J's también, simplemente con la suma, ¿no? Entonces le llaman el EMT y esta es la suma de las J's a la 2 tercios. Acordémonos que cada una de las Y's is, pues es proporcional a RI, ¿no? Entonces, la equivalencia en megatones, pues es una medida que es que no depende del blanco, ¿no? En ese sentido es independiente del blanco. Ok. Ahora vamos a ver tiros dependientes, ¿no? Salvos de tiros dependientes. Aquí vamos a meter dos definiciones. La primera es errores de dispersión. Los errores de dispersión son errores que son independientes equidistribuidos y la jerga militar es errores de balística.
o errores balísticos. El otro tipo de error es lo que se llama errores de sesgo. Estos son comunes a todos los tiros. Y puede tener que ver con si la mira está desviada, si hay cosas en el terreno que no se reportaron en para hacer la planeación de los tiros, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se les llama errores sistemáticos o de... Sí, sistemáticos. También se les llama errores de mira, ¿no? Entonces vamos a llamarle V a las componentes del error. Es el error de sesgo bidimensional, ¿no? Y vamos a llamarle F de V, la densidad, ¿no? Es la densidad conjunta de U y V. Si hay N tiros, y Q de V es la probabilidad de fallar, y la Q pues es una cosa que tiene componentes QIs, ¿no? Entonces QI, la Q es la prueba de fallo en algún tiro, ¿no? Y QI es la prueba de fallo en el iésimo tiro. Entonces, la prueba de aniquilación la podemos escribir como la esperanza de 1 menos las Qs is en U y B, pero para todas, ¿no? Y como vamos a suponer que son independientes, entonces el producto desde que I es 1 hasta N, y esta es la integral de 1 menos el producto de las Qs is por FV respecto de U y respecto de B, ¿no? Entonces, en general, la forma de la QI va a depender de cómo se apunta esos N tiros, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta PK? O sea, esta PK llega a ser muy complicada porque la QI puede verse de forma muy, muy complicada. Entonces, lo que podemos hacer es pensar en dos escenarios extremos y poco realistas.
Entonces, primero vamos a suponer que este es el escenario 1. No hay errores de dispersión. Y puede haber, hay intercambio de armas de tiro, ¿no? El tirador puede tener distintas armas y puede cambiarlas, ¿no? De tal manera que tengan la misma área de letalidad, ¿no? O sea, esa es la parte que no va a cambiar. Lo segundo es que podemos, el tirador puede deformar el área letal. Mientras siga siendo, digamos, la misma medida de área, la puede deformar, como le sea necesario, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos reducir el estudio de lo que estamos haciendo simplemente a un área circular, ¿no? Y entonces tiene sentido. Pero nuevamente acá estamos jugando a la vaca esférica, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. Ok. Entonces, en el caso circular simétrico, las sigmas asociadas a los dos errores de sesgo van a ser la misma, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos haciendo es reducirlo a un daño tipo cortador de galleta, tipo molde de galleta, el más sencillo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, para N armas, el área letal es NA, ¿no? Para N armas de este tipo, con estas dos suposiciones. Y el radio de letalidad es entonces de la forma NA sobre pi a la 1/2, ¿no? Y PK se va a ver como 1 menos E a la menos R cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Y esto es 1 menos E a la menos NA sobre 2 pi sigma cuadrada, ¿no? Esto de aquí está acotado por 1 menos E a la menos Z, donde esa Z pues es NA 2 pi sigma U sigma B, ¿no? O sea, en general, lo podemos poner, ¿no? En general, con esas dos suposiciones, PK va
va a estar acotada por 1 menos e a la menos z con z de esta forma, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es que todos los errores de dispersión se van a sobrelapar y que no es que no sean importantes, sino que no podemos medir su importancia individual, ¿no? Ok. Otra suposición que se puede hacer es que el área de letalidad no es, es discreta, ¿no? O sea, es decir, es una cosa así. No es una región, sino es una cosa de este estilo, ¿no? No es un montón de puntos, allí, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar es la densidad de esos puntos, ¿no? Digamos que este tiene densidad D, ¿no? Entonces, lo que va a tratar de hacer el tirador es cubrir un área que se aproxime a esa densidad. Y de tal forma que la PK se maximice en términos no condicionales. Ahora, otra vez vamos a suponer que la sigma U y la sigma B son iguales entre sí a una sigma, ¿no? Y que el tirador hace NA tiros distribuidos de forma uniforme huecos, vamos a ponerle, distribuido de forma uniforme en el círculo. Y entonces la idea es que en alguno de esos huecos ya le pegaste al blanco, ¿no? Esto se le llama estratégicamente uniforme. Localmente aleatorio. Este es, digamos, un tipo de tiro múltiple y las siglas en inglés es SULR, Strategically Uniform Locally Random. Entonces, la tasa de cubierta, digamos, de cubierta es D igual a NA sobre pi R cuadrado, ¿no? A es el área de cada uno de los
agujeros que puede hacer el arma y ya. Entonces la probabilidad de alcanzar un blanco en el círculo, la PK, es 1 menos E a la menos R cuadrada sobre 2 sigma cuadrado. La probabilidad sin condiciones P va a ser la PK sobre, no, no sobre, producto con, es PK con 1 menos E a la menos D. ¿No? Entonces, este primer factor, la PK, es 0 cuando R es 0. Y el segundo se hace 0 cuando R tiende a infinito, ¿no? Entonces podemos escribir una R estrellita que sea el máximo, el R que maximiza la probabilidad de aniquilación, es sigma de 4z a la 1/4, y la z es Na sobre 2 pi sigma cuadrada. No, pero no maximiza PK, maximiza la P, la P de R, ¿no? Entonces, si derivamos, esto tendría que ser un 0, ¿no? De esa cosa. Hagan, por favor, las cuentas. Y entonces, para este caso de la cosa estratégicamente uniforme, pero localmente aleatoria, la PK la podemos reescribir como la P en el R máximo, en el R que maximiza, que es 1 menos E a la menos raíz de Z todo cuadrito. Ok. Entonces, bueno, le vamos a parar aquí por hoy y vamos a ver otro caso. Que va a ser este otro tipo de aproximación, ¿no? Que va a ser el que optimiza estratégicamente, pero que localmente es aleatorio. Pero bueno, vamos a retomar el estratégicamente uniforme en la siguiente sesión y luego vemos el otro. Por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.